Felicidades. Gracias. Señora Isabel, lamento informarle que Salvador no aparece por ninguna parte. ¿Pero qué está diciendo, Walter? No sé, probablemente se cansó de esperar y decidió marcharse para su casa. ¿Así sin avisar? No se lo perdonaría. No te preocupes, llevaré a Mr. Hoover al hotel. Uh-huh. Buenas noches. Hasta luego. Mr. Hoover. Chavista. Ha sido un placer. Por favor. Ahí tienes. Tu famoso chofer comienza a dar muestras de indisciplina. Verdaderamente la conducta del señor Serinza ha sido muy descortés. Mañana, apenas llegue, le haré el reclamo. No, no le reclame nada, Walter. Yo misma me encargaré de hablar con él. Esto es demasiado grave para pasarlo por alto. Cuidado. Disculpe, Abigail. ¿Qué hace aquí? Walter lo está buscando desde hace tiempo. Quiere que lleve a uno de los invitados a su casa. Por favor, Abigail, le ruego que no diga que me dio. No me siento bien para trabajar. Logramos engañar al padre, que era un hombre inteligente. ¿Cómo no vamos a ser capaces de burlarnos de semejante? ¿Acaso lo estimé alguna vez? No era más que un ídolo de barro, el viejo terco que se creía un dios. Y el que alcancé a odiar cuando estuvo casado contigo, Isabel. Porque aunque todo lo acordamos, pugnaba saber que se encontraba cerca de ti. ¿Estás segura de lo que dices? No puedo creer que Salvador haya hecho eso. Nos dejó plantados después de que le pedí que se quedara porque sabía que podíamos necesitarlo. Ese hombre es un irresponsable y un grosero. No entiendo por qué lo hizo. Pero no te indispongas contra él. Salvador es un excelente empleado. Por favor, no vas a defenderlo. Si hoy se atrevió a desobedecer mis órdenes, mañana hará algo peor. Y eso no estoy dispuesta a tolerarlo. No pensarás despedirlo. Si es necesario, lo haré. No te precipites por una falta. Él es muy cumplidor de su trabajo. Es un impertinente. Que ni siquiera ha presentado su documentación completa y de quien no sabemos absolutamente nada. Algo me dice que debemos deshacernos de él. Y nadie podrá interceder en su favor. Para que esté tan deprimido, porque se me nota que no anda bien. ¿Alguna discusión con Gata? No le importa. Déjeme en paz. Espere. Disculpe mi brusquedad. ¿Cómo se llama? Magnolia. Siéntese, Magnolia.
Necesito que me haga compañía por esta noche. Le pagaré bien. Asustada, doña Rebeca. ¿Qué hace? Recorriendo toda la casa como una sombra más. Ya debería estar acostado en lugar de rondar por todos los rincones como si fuera un fantasma. Lo mismo podría decir de usted. Está inquieta por Serinza. No me explico por qué se marchó sin decir nada. Porque ese individuo es un irrespetuoso y no tiene consideración con nadie.